La industria azucarera Roberto Ramírez Delgado diversificará sus producciones una vez concluya el proceso de reparación. En estos momentos, la fábrica nicreña se encuentra al 65% de la ejecución de las reparaciones. Ahora, en estos momentos, ya se decidió que nuestra fábrica pasara un proceso de producción, que hablaremos más adelante, y ya van a comenzar a entrarnos algunos recursos. Recursos que nos han estado limitando, como son la soldadura, como es la entrada de gases industriales y como es la falta de juntas especiales que nosotros necesitamos, como es el amianto grafitado para las tuberías de vapor, equipos que trabajan a alta presión y temperatura, que no contamos con ellos en estos momentos. No obstante, hemos ido trabajando con todos los recursos que cuando terminaron la última zafra nosotros fuimos conservando y hemos ido dando alistamiento a una serie de equipos. Y ya en estos momentos, por lo menos el área de generación de vapor se encuentra lista para arrancar en el momento que se decida. Desde hace varios meses, una brigada de trabajadores del Central Nicareño Roberto Ramírez Delgado se dedica a la producción de melado de caña de forma artesanal, proceso que se prevé implementar a gran escala. En estos momentos la decisión es producir melado a escala industrial. Hemos previsto moler alrededor de unas 35.000 toneladas de caña, que nos daría una producción de unas 7.000 toneladas de melado con varios destinos, desde la destilería Amabay hasta la elaboración de alimento animal y la confección de varias otras producciones que se puedan derivar de ahí, la producción de alcohol a baja escala, producción de dulces artesanales. Uno de los retos de la empresa agroindustrial azucarera Roberto Ramírez Delgado es diversificar sus producciones. La elaboración de melado de caña es uno de los primeros pasos en este sentido, aunque también se experimenta con la producción de dulces, vinagre, prú y utensilios de uso doméstico. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.